Hola, ¿cómo están? Aquí Micaela y hoy vamos a hacer otra tarjeta usando papel para enmascarar. Estoy emocionada aparentemente con el papel para enmascarar, pero no se preocupen que no van a ser todas las tarjetas que vienen así. También vamos a usar estos troqueles de abecedario de Laufan, que son como todas letras mayúsculas. Voy a separar con una pinzita para no cortarme los dedos las letras de la palabra gracias. Y una vez que las tengo separadas, voy a enmascarar, a troquelar la palabra gracias en un papel para enmascarar. Pero como son todas letras separadas y corremos el riesgo de que nuestro, entre comillas, renglón quede movido, primero voy a tomar un pedacito de cinta post-it de un largo suficiente como para que entre la palabra gracias en él y voy a empezar a ubicar las letras una por una sobre la cinta post-it para que queden pegadas y así no se puedan mover. De esa manera yo fácilmente puedo ver si el renglón está bien derecho, no está corrido, incluso las letras están derechas y ya sabiendo de antemano que se va a troquelar todo bien, doy vuelta a la cinta post-it y la apoyo sobre el papel para enmascarar y con eso alcanza. Troquelamos con la Big Shot y como la A está repetida, la tenemos que troquelar nuevamente porque no vienen dos letras de cada una. Pero es fácil de ubicar y de mantener derecha. Guarden todos los pedacitos porque no vamos a usar las letras que troquelamos, sino que vamos a usar la máscara de lo que troquelamos. O sea que necesitamos el interior de las letras. Por ejemplo, de estas letras A, esos dos triangulitos que se ven en pantalla chiquititos, guárdenlos porque los vamos a necesitar. Una vez que está troquelado el papel para enmascarar, lo ubicamos en el frente de la tarjeta donde queremos. Manteniendo derecha la palabra gracias, y para eso pueden usar el borde de la tarjeta para mantenerla ali, para mantenerse como guiados con la dirección para que no quede torcido ni nada por el estilo. Y una vez que lo tenemos, pegamos el papel para enmascarar sobre la tarjeta. Una vez que está pegado, usamos las mismas letras troqueladas como guías para pegar el interior de la R y el interior de la A o de las dos A, para que estén pegadas exactamente en el lugar en el que van y no deformar de ninguna manera las letras en sí mismas, porque si pegamos esos pedacitos en un lugar un poquito más arriba o un poquito más abajo, la letra se tuerce. Ahora para colorearlas vamos a usar las Distress Oxide en estos colores que originalmente yo quería usarlos en los colores del arco iris, pero en realidad después me olvidé el naranja. Ahora van a ver, hice un desastre, pero no importa, quedó lindo igual. El primero que voy a usar es el Warm Lipstick, que es el color rosado. Todos los voy a aplicar con almohadillas para aplicar estas tintas. Y además voy a enmascarar la letra anterior y la siguiente con cinta post-it para que no se nos contamine con la tinta anterior. La segunda letra, vamos a usar el rojo Fire Brick. No tengo una de las almohadillas grandes, así que usamos la chiquita, el dabber chiquitito, y aplicamos el rojo en circulitos para que no quede marcado y tratando también de no despegar el centro de la letra. Después del rojo, vean que en este momento cometí el error, separé el naranja, estoy enmascarando las letras anterior y siguiente y no sé por qué agarré el amarillo, no me di cuenta, pero ahí tendría que ir el naranja si querían seguir las líneas de los colores del arco iris, pero bueno, no importa. Aplicamos el amarillo y seguimos enmascarando y desenmascarando las letras siguientes y las anteriores, teniendo cuidado que cuando retiran una cinta post-it de una letra anterior que ya tenía tinta, quizás les quede tinta en la parte pegajosa. Entonces traten de o ir cambiando esa cinta de enmascarar si está con tinta o limpiándola para que no se les mezcle con los colores que van a aplicar. La C la hacemos en verde. Ahora la I la hacemos en azul, la A la hacemos en violeta y al final la S, ahí fue cuando me di cuenta de que me faltó la naranja, la hacemos en naranja. Pero bueno, no será un arco iris perfecto, pero queda súper lindo igual. Retiramos el papel para enmascarar y si se llega a romper, como pasó acá, y quedar algún pedacito de papel para enmascarar entre las letras, lo retiramos con las pinzas tweezers. Incluso en este momento veamos que el centro de la letra A violeta desapareció, o sea que al aplicar con la esponja el violeta se corrió, se voló el pedacito central de esa letra. Así que no se preocupe, lo vamos a pintar con la lapicera de gel blanco.
Ahora vamos a usar el set de sellos Magia de mi colección, que en el centro dice nunca dejes de creer, y mi idea es sellarlo. Esta es una tarjeta súper fácil, lleva su tiempo pero es súper fácil y colorida. Mi idea es sellarlo con la Distress Oxide Fucsia Warm Lipstick, rosada en realidad. Pero las letras nunca dejes de creer son muy pero muy pero muy chiquitas. Y cuando las sellan, quizás como estoy haciendo yo en este momento, lo aprietan mucho y se lee raro. Algunas letras no se leen o algunas están cubiertas con tinta. Lo trato de arreglar con la punta de la pinza tweezer, pero no se puede. Así que decido que para que no quede así, voy a sellar ese mismo sello en un papel blanco distinto. Lo voy a cortar y lo voy a pegar encima. Para ello estoy haciendo varias pruebas, o sea, cuál es el nivel de presión que hay que aplicar para que se lea la palabra. Ustedes pueden hacer estas pruebas cuando sellen en sus casas cosas tan pero tan chiquitas. A veces el líquido de la tinta se mete dentro de las letras y igualmente mancha. Entonces tienen que ir haciendo pruebas hasta que sepan que queda perfecto. Recorto bien al borde el mismo banderín y lo pego con pegamento líquido encima de lo que sellamos antes. Y listo. Esta tarjeta, como les decía, es súper simple. Generamos el centro de la A, ven que queda perfecto, que ni se nota que fue pintado arriba. Y listo, esta es la tarjeta que tenía preparada para ustedes para hoy. Espero que les haya gustado. Les dejo dos links a los últimos dos videos que fui subiendo. Y les pido por favor que compartan y se suscriban para que la comunidad de Paper Lovers siga creciendo. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.